Buenas tardes nuevamente. Volvemos a reanudar las charlas. Nuevamente, dar las gracias a todos los que habéis asistido aquí presencialmente, especialmente siendo un sábado por la tarde, y a los que asistís online también. Gracias también, bueno, la música que ha estado sonando de fondo es de un grupo que se llama Nadia Shake y que nos han dejado los audios libremente para que podamos ponerlos sin ningún tipo de coste. Entonces, también os lo recomiendo. Yo he estado en un concierto suyo y son muy buenos. Y bueno, yo voy a hablar del Real Decreto 659-2023, que básicamente es la nueva ley de FP, ¿vale? Es el Real Decreto que desarrolla la Ley Orgánica 3 de 2022. Entonces, realmente no voy a hablar de la Ley Orgánica. Perdonad que ponga el cronómetro para saber por dónde voy y no excederme demasiado. Vale. Realmente la Ley Orgánica 3 es más genérica, donde está toda la información verdaderamente de peso es en el desarrollo, en el Real Decreto. Luego ya cada comunidad autónoma tendrá que hacer el desarrollo autonómico y pues será más específico, pero aquí ya más o menos se puede ver lo que va a ser la dirección de la nueva Ley de FP. Para mí lo primero y casi lo más importante para entender esta nueva ley es la fecha en la que se publicó. Es el Real Decreto 659-2023 del 18 de julio. Y no es ninguna tontería, porque el 18 de julio se habían convocado elecciones y, por tanto, las Cortes estaban disueltas y no se pueden aprobar reales decretos, excepto que sean de urgencia. Así es que ahí se ve ya un primer aspecto un tanto llamativo. Dices, vamos a ver, una ley de FP española, ¿por qué es urgente? Pues es urgente porque es una ley de FP española en la medida en la que es la personificación en España de la ley de FP que viene de Europa. ¿Vale? Entonces, si estáis al día, en marzo de este año se publicó el calendario de implantación de la nueva ley de FP. ¿Y cuándo se tiene que implantar? Pues en todos los primeros, y eso implica la básica, el medio y el superior, el curso que viene. O sea, solo queda este curso de primero como lo conocemos. Y va a cambiar mucho, ¿eh? Y al año siguiente, segundo. Es decir, se va a implantar ya. De ahí que sea un real decreto de urgencia. Porque ahora falta que las comunidades autónomas, todas, hagan el desarrollo autonómico. Y el 1 de septiembre todos empecemos a ponerla en marcha. Entonces, o se ponía de urgencia o no llegamos. ¿Y qué pasa si no llegamos? Pues que no hay fondos europeos. Y como el sueldo del profesorado de FP en gran parte depende de los fondos europeos, se nos cae el sistema. Así es que el 1 de septiembre la ley va a estar sí o sí. Y en esa fecha lo veis claro. ¿Vale? De hecho, hay otros reales decretos que están también para que esto se ponga en marcha, que no son tan urgentes, ¿vale? Que los veremos ahora más adelante, y que de hecho están como proyecto de real decreto. Los conocemos perfectamente, ¿verdad, Monse? Y porque ya no son urgentes. Y como no, las Cortes pues siguen disueltas, pues siguen sin aprobarse. ¿Vale? Bueno, aquí esta ley es extremadísimamente densa, son 230 y pico artículos muy densos, ¿vale? Entonces, me es totalmente imposible en 50 minutos hablar sobre todo, ¿vale? Entonces, en algunas cosas me pararé más, en algunas me pararé menos. Voy a hacer en esta primera transparencia, voy a hacer lo que sería lo más, para mí, lo más importante, que va a cambiar todo en la FP. Luego entraremos en algunos detalles y al final, como la dual va a cambiar de una forma bestial, entonces al final vamos a ver. Yo propongo ciclos que se pueden aplicar para aplicar esto en el aula. ¿Vale? Básicamente es, bueno, y después, cuando llevemos unos 40 minutos, supongo que tendremos el pelo para atrás, ¿vale? Diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues es una manera de decir, con estos 5 modelos son los que tú puedes poner esto en marcha. ¿Vale? Y según lo que diga tu comunidad autónoma, podrás aplicarlos todos o solo 3 de ellos. ¿Vale? Bueno, a ver, el primer gran cambio. Pues el primer gran cambio es que desaparecen el módulo de FCTs. No existe, desaparece. Fuera el módulo de FCTs. Y además dice, ¿y qué pasa con las horas liberadas? Porque son unas 400, 450 horas. Pues no pasa nada. Pasa que vienen nuevos módulos que vienen a sustituirlos. Sin embargo, las horas de prácticas en empresa, aunque desaparece el módulo de FCTs, suben a 500 horas. Y dices, espera, no lo entiendo. Si me quitas el módulo de prácticas, ¿cómo voy a hacer más horas de prácticas? Muy sencillo. Porque las vas a hacer durante las horas de clase. Lo que hasta ahora eran las horas de clase. Y dice, ¡ah, la dual! Bueno, pero la dual muchas veces lo que hacemos es que el alumno va por la mañana, por ejemplo, al instituto y por la tarde a la empresa. No vas a poder. No vas a poder porque eso sería ilegal. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que mandar, como mínimo, el 25% de las horas de la duración total del ciclo a empresa. Y como máximo, y solo si lo justificas muy bien, ¿vale? Puedes incrementar la duración total en un 10%. ¿Cómo metes el 25% de horas en unas prácticas si no puedes incluir más del, o sea, incrementar más de un 10%? Pues las horas de clase
Algunas son de prácticas. O sea, tú tienes un módulo de 100 horas y por lo menos 15 horas de esas 100 no se van a impartir en el instituto, se van a impartir en la empresa. Y si no lo haces así, no estarías cumpliendo con la ley. Así es que eso va a entrar ya y además entra el curso que viene, porque esto se aplica desde primer curso. O sea que desde el 1 de septiembre los alumnos tendrán que estar alternando la presencia en instituto y en empresa. Y si no lo haces así, estarás cometiendo una ilegalidad, ¿vale? Otro de los aspectos, bueno, ya, no os agobiéis con eso porque hay maneras de resolverlo, ¿vale? Luego veréis el tema de los grados A, B, C y D, lo veremos un poquito también, y E. Y luego se incorpora el módulo de proyecto final a todos los niveles. Aquí yo la verdad es que, cuando os he contado al principio lo de que en educación metemos superalimentos, pues yo creo que como el proyecto lo vemos como un superalimento, pues lo metemos en todas las recetas. Y luego te acabas tomando pues un flan con brócoli. Pues para mí es un poco eso, porque en la básica vamos a tener un proyecto, en la medio van a tener un proyecto final, y si ya nos genera problemas en el grado superior, pues ahora mételo en una básica, por ejemplo, ¿vale? O en un grado medio. Bueno. A ver, aclaro, es que está allí lo que detecta. Vale. Veréis que voy a poner algunas transparencias como esta, que son enormes, no las vamos a ver todo lo que hay en el contenido, simplemente por si alguien hace alguna pregunta que no me sé, pues ahí tengo yo todo el resumen de la ley, volvería atrás y lo miraría. ¿Vale? Esta en concreto sí la vamos a ver, porque esta resume bastante bien todo lo que son los grados. A ver, para que sea más sencillo de entender, voy a empezar por el grado D. El grado D son los títulos de FP que conocemos, pues el grado medio, el grado superior o el grado básico. ¿Vale? Pero ese grado D se divide en grados C, que son los certificados profesionales, que son como los certificados de profesionalidad que había del labor hasta ahora, pero no son exactamente lo mismo. Y además son un poquito cambiados, ¿vale? ¿Qué es lo que son? Bueno, pues los certificados de profesionalidad del labor que teníamos hasta ahora consistían en que, bebiendo directamente del catálogo modular de FP, ¿vale?, de formación profesional, se creaba un perfil profesional específico, que era más pequeño que un título de FP, que vienen a ser pues unos 2, 3, hasta 4 perfiles profesionales. El problema que había es que hasta ahora, como no se ve, o sea, cuando tú creabas un certificado profesional, no se cogía un título, se cortaba, se recortaba, y entonces a eso le llamaba, o sea, no cogías un título con 3 perfiles profesionales y decías, este perfil profesional es un certificado de profesionalidad, este es otro y este es otro. No se hacía así. Y eso generaba un problemón. Y es que tenías una persona que había conseguido varios grados C, se pasaba al grado D correspondiente y no le convalidaba casi prácticamente nada. Para evitar ese problema, se ha sacado ya el proyecto de Real Decreto, que ese sí que es proyecto, porque como las cuartos están disueltas y no es de urgencia, todavía no se ha publicado, pero ya se ha publicado el proyecto, donde salen todos los certificados de profesionalidad del labor, vuelven a salir. Pero vuelven a salir, ¿de qué manera? Troceando los títulos de FP. De esa manera, cuando una persona tenga varios certificados profesionales, con todos juntitos, ya habrá convalidado prácticamente la mayor parte del título. Es decir, esa convalidación que hasta ahora se podía hacer en teoría, pero solo en la teoría, ahora se podrá hacer en la realidad. ¿Vale? Luego están los grados B, que son los módulos sueltos y que hasta ahora, de hecho, se podían cursar también como lo que se llamaba modalidad 2. Al menos en la Comunidad Valenciana se llamaba la modalidad 2, que era que tú estudiabas un módulo suelto, ¿vale? Y luego pues los podías ir acumulando. Pues eso ahora se potencia bastante más. Luego tenemos el grado A. ¿Y qué es el grado A? Pues algo que hasta ahora no existía como tal, es coger estos módulos sueltos y trocearlos aún más. Pero no se pueden trocear de cualquier manera, se tienen que trocear en sus resultados de aprendizaje. Esa sería la unidad mínima, ¿vale? Entonces, tú podrías coger, pues si un módulo son, depende, generalmente son entre 4 y 10 resultados de aprendizaje, tú podrías coger pues 2 de ellos e impartirlo como un curso de esos 2 resultados de aprendizaje. Y eso sería un grado A, eso es lo que se llama una acreditación parcial de la competencia. Irías acumulando acreditaciones parciales, por ejemplo, imaginemos que tú estás en un entorno donde los trabajadores necesitan mucho el módulo de neumática, ¿vale? Pues tú un año les das una parte, un resultado de aprendizaje, otro año les das otro y cuando lo han cumplido todo, pues ya tienen ese módulo aprobado, ¿vale? Y por último están los grados C, que son los cursos de especialización, que existen, bueno, todo lo que he dicho hasta ahora puede ser de nivel 1, 2 y 3, es decir, lo que conocemos, dicho así no es correcto legalmente, pero vea, nos entendemos. Grado básico, medio y superior, ¿vale? El 1 es el básico, el 2 el medio y el 3 el superior. En los grados E, en los cursos de especialización, solo existen para grado medio y grado superior. Es lo que se llaman los másteres de FP. Es básicamente para un alumno que le gusta mucho esa titulación en concreto, especializarse en un área en concreto. Bueno, que la mesa esta me está matando. Voy dándole vueltas. Vale. A ver. Vale. El grado A, por supuesto, no vamos a ver todo esto porque moriríamos, ¿vale?
Lo más importante del grado A, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, se puede estudiar un curso de estos de grado A, o sea, de un trocito de un módulo, tanto de grado básico como de grado medio, como de grado superior, y se hace sin requisitos académicos. Y dices, espera, ¿un módulo de grado superior lo puede, si es un trocito solo, si son dos resultados de aprendizaje de un módulo de grado superior, se puede cursar sin tener ningún tipo de estudios ni haberte sacado el graduado? Sí, se puede hacer, ¿vale? Está dividido, como ya os he dicho, en los resultados de aprendizaje, y aquí sí que hay una cosa súper importante. Los resultados de aprendizaje están en el desarrollo de los reales decretos de los títulos, ¿vale? Cuando tú entras, pues tienes ahí en cada módulo, te desarrolla los resultados de aprendizaje, pero no te especifica las horas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que en estos grado A metes tú las horas que quieras? No. Si tú vas a dar un grado A, en ese proyecto de real decreto de los grados C que hemos hablado antes, también se especifican la duración de cada grado A. Pero solo si vas a impartir un curso de grado A. Si tú estás impartiendo, dices, entonces yo, cuando vuelva a mi aula, los resultados de aprendizaje de cada módulo se tienen que corresponder con esas horas, no. Ahí tú sigues teniendo libertad de cátedra. Pero si tu instituto va a dar algunos resultados de aprendizaje sueltos, como una certificación de certificación parcial de la competencia, entonces sí, los resultados de aprendizaje que cojas tendrán que tener la duración que marca ese Real Decreto, que por ahora mismo, hasta que se vuelvan a formar las Cortes, es un proyecto de Real Decreto, ¿vale? No tienen notas, son superados o no superados, podrían tener prácticas en empresa, aunque entiendo que sería bastante poco habitual. Son acumulables, lo que estábamos diciendo, si acumulas con grados A todos los resultados de aprendizaje de un módulo, obtienes el módulo. Lo puede impartir cualquier centro que imparta un grado D, es decir, en vuestros centros formativos, dice, ¿y yo podría hacerlo? Pues sí, podrías hacerlo. Otro tema es cuándo lo vas a hacer, porque como no hay módulo de FCTs, ya no se libera ese tercer trimestre de segundo. Entonces, otro tema es cómo te organizas para impartirlo. Pero podrías, ¿vale? Y bueno, esto, si veis algún vídeo que hay un montón, del Ministerio tiene colgados varios de las jornadas que hicieron en mayo y tal. Si veis a toda la Unión Europea hablando de este tipo de formación, es lo que llaman microacreditaciones o microcredenciales, ¿vale? En cuanto al grado B, bueno, pues es básicamente viene a ser lo mismo, pero ya a nivel de módulo. También tenemos de los tres niveles. Importante, imagínate que tú estás impartiendo a un alumno un módulo y el alumno, ese módulo son 5 resultados de aprendizaje y el alumno aprueba 2, ¿vale? ¿Le vas a certificar esos 2 resultados de aprendizaje? No. Para que se le certifiquen los resultados de aprendizaje, tiene que ser en un grado A y además aprobarlos todos los de ese grado A. Si aprobara alguno solo, no se le certificarían, ¿vale? Entonces, los resultados de aprendizaje solo se acreditan si ha cursado un grado A y los ha aprobado todos los de ese grado A. Si no, no se acreditarían. Eso es una suerte, porque si no, organizativamente sería horrible. Tú estás en tu clase dando un módulo y un alumno, claro, tus temas no se corresponden exactamente con resultados de aprendizaje. Y digo exactamente por ser correcto, ¿vale? Un tema tiene 3, el otro tiene 2,5, el otro le has puesto 4 porque no sabías qué poner. Entonces ahora pon y en función de los exámenes que ha aprobado ese alumno, ahora pruébale, convalídale unos resultados de aprendizaje. Sería bastante horrible. Entonces entiendo que quien ha hecho esta ley conocía esto y pues ha hecho eso así, ¿vale? Y yo la verdad es que creo que es un acierto. Estos dos módulos, pues como ya sabéis, bueno, tienen nota de 1 a 10 sin decimales, podrían tener prácticas en empresa, aunque creo que no sería lo habitual. Y nuevamente lo puede impartir cualquier centro que imparta un grado D. Si encendéis la luz, ¿se ve mal? Lo digo porque es que me siento aquí un poco raro. Estoy aquí como a oscuras. Sí, no, si se ve mal, pues lo hacemos. Y si se ve bien, ¿se ve bien ahí en el vídeo? Vale. Entonces, otra cosa, y esto sería más importante, sobre todo, bueno, podría ser también para centros públicos, digamos, donde solemos trabajar nosotros, pero sobre todo para academias que impartiesen grados B, ¿vale? Si tú impartes todos los grados B de un grado C, o sea, de un certificado de profesionalidad, tienes que buscar prácticas en empresa donde al menos hagan 80 horas para dar la oportunidad de que obtengan ese grado C, ¿vale? Y esto, a ver, porque tengo aquí el ratón y no veo el último. A ver si consigo quitarlo. No lo he conseguido. Bueno, no pasa nada. A ver. Ah, vale, claro, sí. Gracias. Bueno, y se pueden cursar apuntándose a un solo módulo de un grado D. Es decir, no hace falta que salga una oferta específica de un grado B.
tú podrías, pues, oye, me interesa este módulo suelto, y puedes ir a un centro de formación que dé toda la titulación y apuntarte a ese módulo suelto y sería un grado B. De hecho, eso ya se podía hacer. Era poco habitual, pero yo lo he visto. Yo he trabajado en un centro que lo hacíamos. De hecho, dábamos un módulo de una titulación que no teníamos. Era raro, pero se puede hacer. No, tenía sentido. Dábamos mecatrónica y dábamos el módulo de robótica, de automatización y robótica industrial. Entonces, era muy complementario. Entonces, eso se podía hacer ya antiguamente. A ver. El grado C, como veis en esta transparencia, que evidentemente no vamos a ver, es bastante horrible de entender porque aquí entrarían también pues, todas las academias privadas que están dando C. ¿Hola? 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 ¿Y este? Este se ha quedado sin batería, ¿verdad? Vale. Me voy a quedar sentado, si no. ¿Se oye ahora? ¿Sí? Vale. Me lo voy a coger, es que no veo nada. Bueno, vamos a la antigua usanza. Sí, me cojo el atril mejor porque si no va a parecer rarísimo esto. Parece que llevo el carro a la compra. Gracias. Vale, ¿se oye bien? Vale. El grado C, pues como os digo, es un poquito más complicado por lo que estábamos comentando, ¿no? A ver, esto. Por lo que estábamos comentando. Porque es que no estoy acostumbrado a estas cosas. Vale. Entrarían aquí también todas las academias privadas que están dando los certificados de profesionalidad, entraría en Labora, entonces es bastante complejo. Pero a efectos de lo que nos puede interesar ahora mismo, es que al igual que el grado A y que el grado B, se puede cursar el grado B, perdón, que no lo he explicado antes, se puede cursar también sin ningún tipo de requisito. Eso también era así. O sea, yo he tenido alumnos en esta asignatura, en este módulo que os decía, de grado superior, que dábamos suelto, he tenido alumnos sin la ESO, ¿vale? Eran trabajadores que sabían de robótica, querían obtener esa certificación y podían, ya se podía hacer. Eso sigue siendo igual. Bueno, pues en los grados C sigue pasando también, ¿vale? ¿Por qué? En teoría no. En teoría, si coges un grado C de grado básico, se podría entrar sin ningún tipo de requisito académico. En los niveles 2 y 3, o sea, en lo que serían los equivalentes a grado básico, y a grado medio y a grado superior, sí que necesitan los mismos requisitos que se necesitaría para entrar en un grado medio o en un grado superior. Pero solo en teoría, porque también puedes entrar, por ejemplo, en un nivel 2, o sea, en un grado medio, si tienes ya un grado C de la misma familia de grado básico, ¿vale? Si ya tienes un grado C de un grado básico, sin requisitos, que puedes entrar sin requisitos, pues siguiendo sin requisitos podrías entrar al grado básico y al grado medio. Y de esa manera también, cuando te hubieses sacado el grado C del grado medio, podrías pasar al grado superior. Con lo que te podrías sacar el grado superior, o sea, el certificado profesional, el grado C de equivalente, o sea, de un nivel 3 de grado superior, sin tener requisitos académicos. Esto es una cuestión un poco peliaguda, porque con ese grado C, aunque sea de nivel 2, ya puedes dar clases de grado C. Eso querría decir que se podría llegar a dar la circunstancia de que sin tener la ESO o ningún tipo de estudio y habiendo cursado primero un trocito de un módulo, luego otro trocito, luego me han dado el módulo, bueno, me han dado no, lo he obtenido, luego he ido al grado C, podría estar dando clases de grado C sin experiencia profesional y sin requisitos académicos. Esa circunstancia se podría llegar a dar. Se tiene que obtener también el certificado de habilitación para la docencia, pero se puede cursar con un grado C. Con lo que nuevamente una persona podría progresar sin requisitos académicos. No voy a entrar si esto es bueno o malo. En algunas circunstancias puede ser bueno porque tengas un profesional que no tenga esa experiencia académica, pero que sea muy bueno, y en otros casos será muy malo porque alguien que ni tiene experiencia ni tiene estudios podrá estar dando clase. Dependerá sobre todo de cada uno cómo lo haga. Sí que es cierto que abre la puerta a que se pueda hacer mal y eso podría lugar a que se hiciese mal, pero dependerá también de cómo se utilice, ¿vale? Son acumulables, obtienes los grados C de un grado D, pues ya casi tienes un grado D, aunque ahora veremos que todavía no. Bueno, los módulos, las notas, no me voy a... Vamos a... Sí, tiene prácticas en dual, lo cual es bastante importante porque en el proyecto Real Decreto, en el grado C, no aparecían las prácticas en empresa. ¿Vale? Entonces fue un poco como así diciendo,
Esto es un poco extraño. Pues sí que en el Real Decreto al final efectivamente son obligatorias, hay que hacerlas y además en las mismas condiciones que el grado D, que los títulos de FP. Así es que como es bastante denso, lo explicaré todo junto porque es todo igual, ¿vale? Vale, en cuanto al grado D, las titulaciones que conocemos. Vamos a ver, la básica. La básica en principio tiene los tres ámbitos como ahora, eso no cambia nada. Incorpora un proyecto intermodular, lo que estábamos diciendo. Ahora habrá un proyecto para toda la base, o sea, habrá todos los ciclos de básica tendrán que hacer un proyecto intermodular, preferiblemente a lo largo de los dos cursos y por lo menos en segundo, ¿vale? De 25 horas. A mí esto me resulta un poco curioso. Imaginaos, pues, un grado básico de peluquería que tenga que integrar un proyecto, tenga que integrar, pues, el castellano, el inglés, si tienes lengua cooficial en tu comunidad autónoma, la lengua cooficial, las matemáticas y la peluquería. Al final sabéis en lo que acaba. Acaba en un mural con un montón de fotos de peinados a lo largo de la historia, el nombre en los tres idiomas y el precio en euros y en dólares, ¿vale? Pero puede complicar un poquito todo también. Por supuesto, tienen prácticas en empresa y, bueno, son en las mismas condiciones que el grado D o que el grado C, aunque en el grado básico es solo un 20% de la duración, ¿vale? Pero las complicaciones van a ser las mismas que tenemos en las titulaciones, ¿vale? Y ahora veremos esas complicaciones cuáles son. Vale, el grado D, las titulaciones son un poquito más complejas. Vamos a ver esta transparencia que tenemos aquí, ¿vale? Esta infografía la vamos a ver en trocitos, ¿vale? Porque esta es bastante completa. Tenemos aquí tenemos todo lo que serían los módulos que hay, porque hay módulos nuevos, como ya hemos visto. Vemos también los aspectos generales y la formación en empresa. Entonces, aquí sí que no me puedo saltar nada. ¿Esto tiene el láser aquí? ¿Dónde? Ah, vale. Sí, yo es que a veces en algunas cosas de tecnología me quedo un poco atrás. Vale. Claro, yo pensaba ponerme a señalar ciertamente. Vale. Después de la charla de inteligencia artificial, esto queda muy mal. Vale. A ver. Vamos a ver, ¿qué módulos tenemos? Pues tenemos, por un lado, ahora esto es para todas las titulaciones, estamos hablando de grados medios y superiores, para todos, ¿vale? Tenemos, por un lado, una parte troncal obligatoria. ¿Qué tiene? Bueno, pues tiene los módulos propios, ¿vale? De cada titulación. Tiene, ojo, itinerario personal para la empleabilidad 1 y 2. ¿Esto es un problema? En realidad no, porque FOL y EIE desaparecen y se sustituyen por estas dos. ¿Se pierde horas del profesorado de FOL? No. De hecho, en principio parece ser que se van a ganar, porque el currículo básico de itinerario personal para la empleabilidad 1 son 50 horas, que es lo mismo que el currículo básico de FOL. Y el de itinerario para la empleabilidad 2 son también 50 horas, mientras que IE son 30. Entonces, en principio, el profesorado de FOL ganaría horas. O sea que sí que van a tener que adaptarse a los nuevos módulos porque son equivalentes, pero no son iguales. Pero bueno, básicamente aquí no hay... Hay un cambio para el profesorado de FOL, ganan un poco de horas, cambia el temario, pero digamos que no es un cambio muy radical, ¿vale? Luego tenemos estos dos módulos nuevos y que además son transversales a todo el mundo, que son digitalización aplicada al sistema productivo y sostenibilidad aplicada al sistema productivo. ¿De qué van estos dos módulos? Pues digitalización habla sobre todo lo que sería un poco el mundo digital aplicado al sector en concreto en el que se está hablando en la FP. Sostenibilidad, he tenido la oportunidad de hacer el curso de la... Se ríe, Montse. He tenido la oportunidad de hacer el curso de la misma empresa que ha desarrollado el currículum para el ministerio, que es la Fundación Naturgy, ¿vale? Y os voy a decir lo que nos dijeron ellos literalmente. Este curso es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Es eso, ¿vale? Luego tenemos inglés profesional, que no sé si en todas las comunidades autónomas estaba, pero en la Comunidad Valenciana desde luego sí que lo teníamos. Y tenemos el proyecto intermodular, que sube a 50 horas, lo teníamos en 40 en el superior, sube a 50 y además pasa también al medio. Luego además, las comunidades autónomas van a poder incluir complementos formativos, a ver cómo voy de tiempo, bien, van a poder incluir complementos formativos a los módulos que ya existen. Es decir, van a poder ampliar esos resultados de aprendizaje, pero nunca más de un 10%. Este es el 10% del que os hablaba antes, que no te permite ampliar la duración de un ciclo más de un 10%. Para el régimen general. En realidad, para el régimen intensivo, que es cuando el alumnado se pasa prácticamente todo el tiempo en empresa, se puede ampliar hasta un 40%, pero bueno, al final la situación es la misma con porcentajes diferentes, ¿vale? Como no tenemos mucho tiempo, me voy a centrar en el régimen general y el régimen intensivo es lo mismo, pero más horas, ¿vale?
Luego tenemos la parte de optatividad, que esto también es nuevo. Hemos metido estos sustitutos de Folie IE, hemos metido estos dos módulos nuevos, hemos metido el proyecto al grado medio y además metemos una parte de optatividad, que es un módulo anual de 160 horas. Este no especifica si es básico o no es básico, este es el total, ¿vale? de las comunidades autónomas. Hablaríamos, entiendo que se está hablando del currículo, de 160 horas totales. O bien, dos módulos de 80 horas cada uno. Y aquí, bueno, más adelante vamos a ver en qué consisten, ¿vale? Y bueno, luego hay también otras posibilidades, como son que las comunidades autónomas pueden incorporar otros módulos extra, ¿vale? Que se considere que son importantes, teniendo en cuenta que nuevamente no se puede exceder el 10% de la duración total. Esos módulos extra serían de curso voluntario y tendrían certificación autonómica, ¿vale? En cuanto a otros aspectos generales que tenemos por aquí, esto la verdad es que a mí me parece súper interesante, sobre todo el primer y el tercer punto. Los centros pueden reorganizar las enseñanzas. Esto en la Comunidad Valenciana por lo menos ya lo teníamos. Hablo siempre de la Comunidad Valenciana porque es donde yo trabajo, entonces es el que mejor conozco, ¿vale? Algunas comunidades es diferente, pero más o menos. Puedes reorganizar, es decir, pues no, nos parece que este módulo es mejor ponerlo en primero, aunque está en segundo, y este es mejor ponerlo en segundo, aunque está en primero. Se puede hacer, la nueva ley lo permite. Y además, y esto veréis porque es súper interesante a la hora de agrupar, o sea, de los modelos de la FP que podemos hacer, nos permite agrupar los módulos en cuatrimestres. Claro, esto puede ser interesante para distintos aspectos. Imaginaos que en vuestro centro decís, pues queremos también dar los grados C y los grados B y los grados A. Pues a lo mejor un trabajador no le interesa hacer el grado C porque lo tiene que hacer en módulos sueltos durante todo el año en primer curso y luego en segundo, pero aquí, como los puedes reorganizar como quieras, podrías decir, no, este grado C que está dentro de este grado D, o sea, este certificado profesional dentro de nuestro título de FP, lo vamos a cursar todo el primer cuatrimestre de primero. Entonces, el trabajador sabe que se va a pegar una panzada a trabajar y a estudiar de septiembre a febrero y ya tiene ese certificado profesional. Así es que eso es una de las oportunidades que nos da. Y además veréis que nos facilitará cómo organizar este follón de que las prácticas en empresa se tienen que cursar durante el tiempo de clase. Vale. Y ahora llegamos a la madre del cordero, a la formación en empresa, ¿vale? Bueno, tenemos dos regímenes, el general y el intensivo, ¿vale? En el general, ¿qué es lo que pasa? Pues entre el 25 y el 35% del tiempo total de duración se tiene que pasar a la empresa, ¿vale? Pero como hemos dicho, no aparte de, sino como parte de, ¿me explico? Esa formación en empresa no se hace aparte de los módulos de clase, sino como parte de los módulos de clase, ¿vale? Entre el 10 y el 20% de los resultados de aprendizaje se van a la empresa, ¿vale? Claro, aquí ya empiezas a ver que dices, ostras, pues si los resultados de aprendizaje, parte de ellos se van a la empresa, efectivamente, no puedo evaluar hasta que no hayan terminado las prácticas. Y ahí ya empiezas a ver que efectivamente lo tienes que ir alternando. No puedes evaluar. ¿Qué quieres, que hagan las prácticas en julio? Pues nada, el 7 de agosto os reunís y hacéis la evaluación, porque hasta entonces no se han terminado los resultados de aprendizaje. Pero es que además será ilegal, porque habrás hecho a las demás, ¿vale? En cuanto al régimen intensivo, pues es lo mismo, pero se pasan entre el 35 y el 50% del tiempo en la empresa. O sea, se pasan muchísimo más tiempo en la empresa. Al menos el 30% de los resultados de aprendizaje se mandan a la empresa. Y esto, los alumnos que estén en régimen intensivo, o sea, que estén haciendo esta formación mucho tiempo en la empresa, tendrán que tener un contrato de formación, ¿vale? Con la empresa. Ese será el tipo de contrato que tendrán que tener. Como eso, a las comunidades autónomas ahora es un lío tremendo organizar eso, porque no es como estamos funcionando, ¿vale? Pues ahí, en la disposición transitoria quinta, da de plazo hasta el 31 de diciembre de 2028, ¿vale? Entonces, en 2027, pues ya vendrán las carreras y hasta entonces, pues nos olvidaremos, ¿vale? Y en todos los casos, ¿qué es lo que pasa? Cosas que complican un poquito, y si alguno de vosotros va a ser jefe de estudios y va a tener que hacer la organización de las prácticas en empresa, esto le puede machacar bastante, ¿vale? No se puede mandar más de un 65% de ningún módulo a empresa. Entonces, a la hora de llenar ese 25%, cuidado, porque a veces dices, ah, pues cojo este módulo que es muy práctico, que lo den en empresa, hasta el 65%, ¿vale? Eso te limita. A ver, yo he probado un modelo muy similar a este, ¿vale? Hace 4 años,
probé un proyecto piloto en el que estábamos haciendo precisamente eso. Desde el primer curso, desde enero, los alumnos estaban 4 semanas en el centro íntegramente y 1 semana íntegramente en empresa, ¿vale? Y funcionaba muy bien, pero efectivamente este tipo de restricciones, que ya existían de otra manera, pero las equivalentes ya existían, te complican muchísimo la existencia, ¿vale? De ahí veremos los 5 modelos que os voy a comentar. Bueno, esto también es muy importante. Los módulos que están asociados a estándares de competencia se van a tener que ir a empresas sí o sí. Y de los otros, la ley no dice nada. Y aquí va a ser súper importante cada comunidad autónoma, y desde aquí, si hay alguien de alguna comunidad autónoma que esté en alguna consellería, pues pido que me escuche, si no lo han tenido en cuenta ya, que seguramente sí. Según las comunidades autónomas acepten o no que los otros módulos no asociados a unidades de competencia puedan o no ir a empresa, podrás organizar las prácticas de una manera o de otra. Porque si tú dices, se van toda la semana, bueno, pues estás llevando todos los módulos, los no asociados también. Si no puedes hacerlo, tendrás que recuperar esas horas en algún momento. Eso en la Comunidad Valenciana a mí me pasó en el proyecto que teníamos. El inglés no se podía trasladar a empresa. Entonces, cada semana que se iban, debíamos 3 horas de inglés que se tenían que repartir por ahí, ¿vale? Ahora os explico cómo se puede hacer. Vale. Bueno, esta transparencia, no sé si saltármela, si no saltármela. A ver, básicamente explica los nuevos módulos. A ver, en esta transparencia lo que vemos es la convalidación que hay entre los nuevos módulos, si son de grado medio, de grado superior, si se convalidan. Vamos a verla muy rápidamente. Itinerario personal para la empleabilidad 1 y 2, las que vienen a sustituir a FOL y a IE, se pueden convalidar por FOL y IE, ¿vale? Además, es común para todas las familias profesionales en grado medio y en grado superior. Exactamente igual que FOL y que IE. Solo habrá un caso. Si tú no aprobaste FOL y IE, sino que lo convalidaste por algo que tuvieras, ya no se te convalida, ¿vale? Y hay otra cosa, que cada comunidad autónoma hará lo que quiera y que puede generar pues, alguna conflictividad. Cuando cambies entre especialidades, por ejemplo, has hecho sanitaria y te quieres pasar a electricidad, la comunidad autónoma puede establecer que hagas un módulo complementario de 30 horas para convalidar, ¿vale? Que eso, a ver, pues es complicarle un poquito la existencia al alumnado y pues ya cada comunidad autónoma decidirá. En cuanto a digitalización, pues digitalización hay grado medio para todos igual y grado superior para todos igual. Y aquí hay una cosa que yo personalmente no la entiendo. No sé qué cobertura legal tiene, pero no la entiendo. El código de grado medio es el mismo para todas las familias profesionales, pero solo convalida entre ciclos de la misma familia profesional. A mí me cuesta entender que con el mismo código no sea convalidable. No lo entiendo, pero la ley lo especifica así, ¿vale? En sostenibilidad aplicada al sistema productivo vuelve a suceder lo mismo, aunque en este caso no hay una para grado medio y una para grado superior. Es la misma. Nuevamente, hay un código único, pero solo convalida entre las mismas familias. A mí eso me confunde. Yo he hecho convalidaciones de estas cuando era jefe de estudios, mismo código, aprobado anteriormente, directamente. Entonces, me confunde. Pero bueno, es lo que dice la ley, ¿vale? En cuanto al inglés profesional, pues nada, son grado medio 50 horas, grado superior 50 horas, cada uno con su código y se convalidan entre grados, lo que conocemos, lo normal, ¿vale? Y bueno, esto es importante. ¿Qué pasa con aquellos que hemos dicho antes que han ido acumulando los certificados profesionales de grado C de toda una titulación? Pues que convalidarán toda la parte troncal. ¿Y qué les va a faltar? Les va a faltar itinerario personal 1, 2, digitalización, sostenibilidad, inglés, proyecto y prácticas, ¿vale? O sea, que no es tan fácil el cambio, ¿vale? Y dices, oye, ¿y no hay un grado C de estas? No, porque los grados C tienen que estar asociados a estándares de competencia. Y estos módulos, ninguno de ellos está asociado. Así es que no se pueden impartir ni como grado A, ni como grado B, ni como grado C. Así es que si quieres el grado D, tienes que hacerlo a través de un grado D, ¿vale? Espero no estar matándoos porque entiendo que esto es súper espeso, ¿vale? A ver, ¿la parte optativa en qué consiste? Esa parte que hemos dicho, ese módulo grande, de tamaño medio de 160 horas o partido en 2 cuatrimestrales de 80, ¿en qué consiste? Bueno, pues a mí hay una cosa que me encanta. Los centros educativos podrán hacer sus propias propuestas. De aquí es de donde creo que puede salir lo más interesante de todo, ¿vale? Luego, las comunidades autónomas también podrán hacer sus propias propuestas. Y el ministerio, yo creo que aquí no usó ChatGPT, y dijo, profundización de todas las nuevas. Y ya está, ¿vale? O sea, es básicamente pues ampliación de las nuevas, ¿vale?
Esto, vale. Luego, bueno, esto aquí se pueden convalidar, estas optativas, y se pueden convalidar si has hecho algún curso que no haya dado una academia específica en formación. Lo que se intenta evitar aquí es que haya un poco de, pues, ¿me entendéis, no? De bajo mano, de academias haciendo ahí convalidaciones a tope. No puede haberlo dado una academia, lo tiene que haber dado una empresa de implantación significativa, ¿vale? Tiene que haber sido reconocido por la comunidad autónoma, no es el centro el que hace esa convalidación de forma directa. Y luego está relacionado con el sector o con cosas transversales, ¿vale? Y ojo con esto que dice aquí, que la verdad es que yo me había leído la ley de PEAPA y no lo vi hasta hace 3 días preparándome esta charla. Para acceder a grado medio es lo de siempre o haber superado un curso especial. Perdón. Un grado C incluido en ese grado medio. Y el grado C se puede estudiar sin requisitos académicos. Y en el grado superior, lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿puede haber acceso a un grado superior sin requisitos académicos? Sí, vía el grado C, vía el grado B, vía el grado A, ¿vale? No va a ser lo habitual, pero puede ser. ¿Eso es bueno o es malo? Que decida cada uno. Vale, el grado E. Del grado E voy a decir muy poquitas cosas. ¿Cómo voy de tiempo? Ahí estamos. Vale. Para grado medio, y es lo que solo existen para grado medio y para grado superior, son los másteres de FP, tienen entre 300 y 900 horas. No necesariamente tienen que incorporar prácticas en empresa, ¿vale? Y solo tienen dos convocatorias por módulo, aparte la desgracia que esa siempre existe, pero solo hay dos convocatorias por módulo. Eso quiere decir que si tienes la ordinaria extraordinaria, si suspendes, se acabó, ¿vale? Tendrías que pedir la desgracia en todo caso. Vale. Existe otra cosa que se llaman los programas formativos en empresa. Es decir, el trabajador en la empresa obtiene una titulación mientras está trabajando. Pero eso tiene unos requisitos, no se puede hacer a las bravas. Es fundamentalmente para grados medios, ¿vale? Está pensado para trabajadores que no tienen ninguna formación. La Unión Europea tiene ahora un propósito que es que todo el mundo tenga una formación. Entonces, pues está pensado para que esos trabajadores que ya están trabajando, que tienen que sacar adelante una familia, pues y que tienen que seguir trabajando, puedan trabajando obtenerse esa formación sin tener que ir a un centro formativo, ¿vale? Pueden establecerse convenios con centros educativos. Esto es lo que hicimos en esta prueba piloto que os he contado yo antes. Estábamos dando el tema de inyección de, o sea, de moldes de inyección de plásticos. Entonces lo que hacían es que se formaban en la empresa. Nosotros no teníamos el material ni el conocimiento para muchas de las técnicas específicas que hay, ¿vale? Pero muchas de las cosas que la empresa a nivel formativo no está preparado para dar, las respaldábamos nosotros, ¿vale? Entonces, se pueden establecer ese tipo de convenios. Yo he probado uno de esos convenios y está súper bien, ¿eh? Hay mucho trabajo, pero se aprende un montón y los alumnos van muy bien. Y si la empresa tiene su centro propio de formación, pues se podría dar íntegramente en la empresa. Y para facilitar esto, podrían durar el doble de lo habitual. Y vamos a ver las prácticas en empresa, vamos a ver lo más importante. Por si alguien todavía no se ha creído eso de que desde primero ya habrá días que se levantarán para ir al instituto y días para ir a la empresa, lo pone en el artículo 154.7. Las administraciones competentes en la oferta de los grados C, D y en su caso E distribuirán la fase de formación en la empresa, preferentemente alternándola con la formación en el centro. Es decir, no es obligatorio, pero mejor que no digas de septiembre a abril en el instituto y luego en empresa. Mejor que no, mejor que alternes. No te obliga, pero te lo recomienda. A ver, también os digo, yo lo he probado, ¿eh? Y funciona súper bien. Pero la organización es extremadamente compleja, ¿vale? Por eso os voy a dar los modelos estos. Se permite el teletrabajo si la empresa lo ve oportuno. Esto está súper guay, o al menos a mí me gusta. Un profesor por cada equipo docente podrá ir a hacer las prácticas con el alumno. Ahora, también habrá que ver cómo se organiza, porque a lo mejor tiene clase en otros grupos. La ley lo permite, otra cosa es que la organización del centro lo permita. Y bueno, los resultados de aprendizaje habrá que poner claramente en el plan de formación de empresa qué resultados de aprendizaje se dan en el centro, cuáles se dan en la empresa y cuáles se dan compartidos. Y ojo, porque habrá que poner la nota. Y a lo mejor hay resultados de aprendizaje que tú no has tocado al alumno, los han hecho íntegramente en empresa, ¿vale? Y ahora veremos cómo se evalúa eso. Bueno, esto de los regímenes ya lo hemos visto ya que los módulos asociados a estándares de competencia sí o sí tienen que ir a la empresa y aquí mirad el follón que se puede montar. Se puede pedir la exención de estas prácticas, pero es que además puedes tener estudiantes en régimen general y en régimen intensivo.
Entonces, puede pasar que tengas días que tienes a todos los alumnos en el aula, días que no tienes a ningún alumno en el aula, días que tienes a los que están en régimen general, pero no en el intensivo. Y, por supuesto, los alumnos que lo tienen convalidado, esos días de los días del régimen general no van ni al instituto ni a la empresa. Eso puede convivir en el aula todo. En el proyecto que yo hice nos sucedió algo similar. No exactamente así, porque no era esta ley, pero algo similar. Y se puede gestionar, ¿eh? Yo la manera que encontré de gestionarlo era la siguiente. A ver, no puedes hacer que los que van en régimen general vayan cada uno cuando tenga que ir y los que vayan en régimen intensivo igual. Eso no va a funcionar. Todos los que van en régimen general van los mismos días. Y esos días también van los de intensivo. Y los días extra de los de intensivo van solo los de intensivo y todos los mismos días. Porque si no, no se puede gestionar. ¿Qué es lo que haces los días que solo tienes en el aula a los de régimen general? Te los llevas al taller y te los pones a enseñarles cosas equivalentes a lo que los otros están haciendo en empresa. Nosotros los hacíamos así. Cuando tenías alumnos que se iban y alumnos que se quedaban, los que se quedaban todos al taller y todos a pulir a espejo, a hacer entradas de plástico submarinas, porque si no, empiezan los problemas. Y si lo haces así, funciona bastante bien, pero requiere un profesorado muy bien formado, ¿vale? Porque el profesorado tiene que estar preparado para dar en taller a cosas equivalentes a lo que aquellos dan en empresa. Pero bueno, como tienes la opción de ir a hacer tú también las DCT, pues es factible. Vale, teníamos alguna cosa más. Ah, sí, vale. Vamos a ver las... Vale, ¿cómo se evalúan esos módulos compartidos entre empresa y centro formativo? Pues muy fácil. El tutor de empresa te dice, coge todos los resultados de aprendizaje de todos los módulos. No, él no habla por módulos, él habla por resultados de aprendizaje y te dice, superado, 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 superado o no superado, lo que sea. Y hace una evaluación cualitativa. Este chaval o esta chavala, genial, muy bien. Un poco desordenado, pero genial, lo que sea. ¿Vale? Y el profesor coge y llega el tutor de dual y le dice, mira, a ti, estos resultados de aprendizaje tuyos y estos tuyos. Y aquí tenéis la evaluación cualitativa. Pon la nota. Así. Lo dice la ley así. ¿Vale? Lo dice un poco más bonito, pero es lo que dice. No me parece mal, ¿eh? Pero es así como hay que hacerlo. ¿Y qué pasa si tienes un alumno que ha convalidado y no ha cursado esos resultados de aprendizaje o no los ha cursado entre ellos en el aula? Dice, no se te ocurra bajar la nota por eso. ¿Y cómo le evalúo? Eres el profesor. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Bueno, los módulos, y eso es algo que algunos centros, la verdad es que ya lo hacen y es bastante interesante, si se hace bien y si no es un absoluto caos. A ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Vale. Los módulos se pueden deconstruir, es decir, no son unidades que tengan que ser fijas. Tú puedes coger y decir, oye, tu módulo y el mío, ¿por qué no lo juntamos en una sola cosa? Se puede hacer, se puede hacer. O tu módulo, el mío y medio del tuyo. Lo podemos hacer, ¿vale? Pero entonces, eso sí, es muy importante a la hora de poner la nota, se miran, eso es, en la programación, ten muy claro. ¿Cómo vas a evaluar cada resultado de aprendizaje de tus módulos, de los míos y de tu medio módulo? A la hora de evaluar, vemos muy claro qué nota tienen cada resultado de aprendizaje. Y a la hora de hacer el boletín, cada profesor de cada módulo recompone la nota en función a esos resultados de aprendizaje. Si lo hacemos así y lo reflejamos en la programación, podemos destruir los módulos y recomponerlos por proyectos, hacer lo que nos dé la gana. Pero hay que hacerlo por resultados de aprendizaje y dejarlo en la programación bien claro. ¿Vale? ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenéis alguna duda de algo? Vale, bueno, vale. Vale, vale. Y bueno, vamos a ver, en cuanto al profesorado, lo que habíamos dicho. Puedes impartir un grado C de nivel 3 si tú tienes aprobado un grado C de nivel 2 sin requisitos académicos y sin experiencia profesional. Podría darse esa circunstancia. Aparece la figura del experto del sector productivo y el experto senior. ¿Esto qué es? Pues el experto del sector productivo viene a sustituir al antiguo el especialista, ¿vale? Es el especialista, es alguien de empresa que sabe mucho. Y el experto senior es el mismo, pero o está jubilado o está en régimen de estos de prejubilado o tiene algún régimen de estos que da menos horas y tal. En el proyecto este piloto que yo hice, tenía dos expertos senior matriceros en el aula. Y la verdad es que tengo que decir que fue la mejor experiencia docente que he tenido en mi vida. O sea, yo a Jorge y Aurelio les debo todo lo que aprendí de moldes, el éxito de aquel proyecto. Y la verdad es que fue para mí lo mejor que he tenido en un aula. Eran jubilados, eran lo que serían expertos senior, gente jubilada que ha estado 40 años matándose en ese trabajo, meterlos en el aula
Y tú eres el responsable, pero tú eres un alumno más. Eso es yo la mejor experiencia docente que he tenido nunca. Así es que, jubilados del mundo, uníos y si queréis, venid a mis clases. Yo os invito. ¿Vale? Y además ahora es legal, que en aquel momento hubo que ajustarlo mediante el proyecto piloto, fue más complicado. Ahora es mucho más fácil porque está contemplado en la ley. No hicimos nada ilegal, pero hubo que pedir muchos permisos, ahora no hace falta. Bueno, y los profesores default. Aparecen un montón de coordinadores, historias, que no voy a entrar porque se nos acaba el tiempo, pero profesores default. El coordinador de orientación profesional va a coger una importancia radical. Hace una semana en la Comunidad Valenciana, ¿fue en la Comunidad Valenciana? No, hace una semana se juntaron varias consellerías de varias comunidades precisamente para hablar cómo hacer el tema de la orientación, ¿vale? Cómo este nuevo perfil va a tener que hacer la orientación para que en los módulos en los que hay poca gente, pocas mujeres, pocos hombres, todo eso, pues intentar modificarlo, ¿vale? O sea, que profesores de FOL aquí van a tener bastante faena. Digo profesores de FOL porque entiendo asocio orientación con FOL, ¿vale? Igual me estoy equivocando, pero entiendo que sería así. Y bueno, la figura del prospector de empresas se consolida, aunque como depende de los fondos europeos, pues dependerá de los fondos europeos. Pero está ahí incluida. Luego está la oferta bilingüe, que básicamente hemos dicho que tienes que tener un módulo de inglés de al menos 50 horas, ¿vale? Pues si lo subes a 120 horas y das dos módulos con el inglés como lengua vehicular, ya es enseñanza bilingüe. Y en el grado C solo haría falta dar uno. Yo esto lo he hecho, en la Comunidad Valenciana lo tenemos ya, ¿eh? Y bueno, pues no nos podemos venir demasiado arriba, vamos a ser honestos, ¿vale? ¿Cómo se da el inglés en un grado medio enseñando a programar autómatas con el inglés como lengua vehicular? Pues cuando acaba la clase, damos el listado de palabras en inglés, aprendemos el vocabulario en inglés, cogemos un manual en inglés y aprendemos a bucear por un manual de un autómata en inglés y poco más. Si alguien de verdad consigue hacer más que eso, que me cuente cómo. Por el momento no me lo creo. Habrá quien diga, pues este tío no tiene idea. Pues si es así, enséñamelo y de verdad que lo quiero aprender. Bueno, otros. Aquí tenemos ratios. Pues para 2028-2029, en los títulos, máximo 25 alumnos, lo que me parece muy bien. Y para grado básico, máximo 20 alumnos. Yo no sé esta persona si tenía tendencias psicópatas, no tiene ni idea, o posiblemente los dos, ¿vale? Porque con 18 ya mueres, ¿vale? Luego, bueno, el profesorado, y esto, pues yo lo veo muy relacionado. El profesorado podrá ampliar su jornada a más de una jornada completa. ¿Por qué? Porque empieza a no haber profesores y, de hecho, con los profesores de informática se ve súper bien. Pero no solo con los de informática, empieza a pasar más. Empieza a no haber profesores. Y si alguien se pregunta ¿por qué? Pues mira, aquí tenemos una explicación, ¿vale? Si en vez de 20 pusieras, pues, 7, a lo mejor teníamos menos necesidad de esto. Pero bueno, esto está bien para los que estamos dentro y estamos dispuestos porque, si, bueno, pues podrás trabajar más. Ya hemos dicho que desaparecen los especialistas y, bueno, tenemos hasta el 31 de diciembre de 2024 para adaptar la duración de las nuevas prácticas en empresa. Yo esto no lo acabo de entender, porque esto es Navidad del año que viene. Pero para entonces los de segundo todavía estarán en el plan antiguo. Entonces, yo seguramente voy a meter la pata, pero creo que es un error. Creo que debería ser 2025, porque querría decir que los alumnos de segundo que suspendiesen el último curso, que segundo es normal, podrían hacer la recuperación de FCTs hasta Navidad, ¿vale? Entonces creo que es un error, pero vamos, tampoco decir que hay un error en el Real Decreto sin saberlo es un poco valiente el tema. Entonces, bien, os he engañado, quedan solo 3 minutos y ahora viene lo bueno. Bueno, a ver, ¿cómo se hace todo esto? Pues yo os propongo 5 modelos en base a lo que probé en el proyecto piloto que hice, ¿vale? Va a depender, bueno, vamos a verlo para el régimen general. Régimen intensivo es lo mismo, cambiando los porcentajes, ¿vale? Va a depender de si tu comunidad autónoma va a permitir que todos los módulos puedan trasladarse a empresa o de que no te lo permita. Como, por ejemplo, pasa en la Comunidad Valenciana con el inglés, ¿vale? Vamos a suponer que sí, que te lo permiten y que además tú quieres, porque podrían permitírtelo y tú decir que no, que el inglés no lo llevo. No, en un almacén de naranjas no se cree nadie que van a aprender inglés, ¿vale? Así es que no. Bueno, vamos a suponer que sí, que los quieres llevar todo. Pues el modelo 1 sería, estamos hablando de primero y segundo, ¿eh? En primero y en segundo es igual, exactamente igual. Toda la parte de prácticas va al final, tanto en primero como en segundo. ¿Cuándo? Pues estás hasta los 2 últimos meses dando clase normal y los 2 últimos meses todos a empresa. ¡Ah! Pero cuidado, aquí hay un problema y lo veremos luego. Aquí hay una red flag. Vale.
Pero bueno, es un modelo que se puede aplicar. Otro modelo, hacemos lo mismo, pero una semana aquí, dos semanas allá. Yo lo hacía cuatro en el centro, una en empresa. Cuatro en el centro, una en empresa. Nos funcionó súper bien. Nos funcionó tan bien que tuvimos un problemón en abril, ¿vale? Tuvimos que coger a varios alumnos y decirles, ¿te interesa sacarte el título? Y ellos, pero si es que ya me dan trabajo, si es que están encantados conmigo, si es que ya me lo dejo los estudios. O sea, eso es una pena para ellos, pero demuestra que eso puede funcionar muy bien. A mí me funcionó, ¿vale? Bien, ¿y qué pasa si no puedes o no quieres trasladar todos los resultados de aprendizaje de todos los módulos a la empresa? Aquí la cosa se complica un pelín, ¿eh? Pues el siguiente modelo es el mismo que el 1, pero en vez de empezar las prácticas los últimos dos meses, empiezas 3-4 meses antes y no se van toda la semana, se van solo algunos días a la semana. ¿Qué días? Los que solo se dan módulos asociados a estándares de competencia. Y los otros días que están en empresa solo se dan módulos no asociados a estándares de competencia o que no quieres enviar, ¿vale? Luego tenemos, si me llevo a caer hubiera sido tremendo, eso habría que cortarlo, ¿vale? Luego tenemos el modelo 4, que sería exactamente igual que el de antes, pero en vez de haciéndolo 3-4 semanas antes de acabar, lo vamos alternando. Entonces, hay semanas que están íntegramente en la empresa, perdón, en el instituto, y semanas que dos días están en el instituto y tres en la empresa. Con esa organización que hemos dicho de los días que van, solo hay módulos de estándares de competencia y los que se quedan, los que no tienen. Y luego tenemos el modelo 5, que yo quizá creo que es el que, una vez lo hayas podido poner en marcha, quizás el que mejor funciona. Sería lo siguiente. Toda la parte de prácticas la tiras al final, unos dos meses antes de la evaluación, igual que el modelo 1. Pero lo que vas a hacer es lo siguiente. Hemos dicho que no puedes llevar todos los módulos a la empresa. Entonces, ¿cómo vamos de repente a no ir? Pues porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger, y si hay un módulo que son 3 horas a la semana que no va a ir a empresa, en vez de 3, le vamos a poner 5 horas a la semana. ¿Y de dónde sacas esas 2 horas? De los módulos que sí que van a la empresa. Le quito 2. Y entonces, para el momento que se van a empresa, ya han cursado todas las horas de los módulos que no van a ir. Y solo les quedan por dar los módulos que sí que van a ir. ¿Vale? Este modelo sería bastante factible. Y además podríamos juntarlo, y ya haríamos el doble tirabuzón, con lo que hemos visto de los grados C. Podríamos coger y decir, vamos a impartir durante el primer trimestre que esas asignaturas que no van a empresa y que forman un certificado profesional. Y entonces el alumno está estudiando en el instituto, se saca un certificado profesional, pues se va todos los días a la empresa. Y todo cuadra, ¿vale? Todo cuadra después de haberte tirado 3 semanas sin dormir, de haberte tirado de los pelos y haberlo pasado y decir, lo tiro todo y hacer puñetas. Que me diga consellería lo que tengo que hacer, ¿vale? Pero puede acabar cuadrando. Ya habéis visto que no podemos seguir haciendo lo de siempre de, pues yo la dual lo que voy a hacer es voy a dar mis clases y luego que vayan a empresa. No, porque al menos el 25% tiene que ir a empresa y no puedes ampliar más del 10% de horas. Y eso justificándolo muy bien. O sea, que no puedes. Hay que hacer esto. No te queda más. Habrá más modelos, pero alguno te tendrás que inventar. No puedes seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y en régimen intensivo, 3/4 de lo mismo, solo que con más horas. Bien, red flags. Y con esto acabo, es mi última transparencia. A ver, aquí viene un problemón. Ahora tú coges y los alumnos de básica, apliques el modelo que apliques, sin haberlos filtrado en primer curso y sin saber si han aprobado, si han suspendido, si hacen o dejan de hacer, desde entre enero y abril te los vas a llevar a prácticas a empresa. Los alumnos de primero de básica, sin filtrar. Con el único mérito de haberse apuntado a la básica, desde primero, allá, a partir de enero, te los vas llevando alternadamente a la empresa. Se ven los problemas que eso puede traer. No hace falta ir a una básica, a un grado medio. Este alumnado no está filtrado. Este alumnado es de primero a partir del segundo trimestre. Y el único mérito es que se ha apuntado. Esto puede ser un problema. Yo personalmente escribí hace un par de semanas a uno de los responsables de la Consellería de Valencia, ¿vale? Se puede hacer, es todo información pública. Y les dije, oye, esto me preocupa, a ver cómo lo podéis gestionar. Se puede hacer. Y además me escribieron, sí, sí, lo estamos teniendo en cuenta. Escribid a vuestras comunidades autónomas, decíselo, porque que luego a lo mejor os lo reconocen, genial. Que no os lo reconocen, da igual, es que lo vas a sufrir tú, ¿eh? Porque te vas a quedar sin empresas. Como empieces a mandar a gente de la básica y del grado medio que no quiere estar ahí a empresa, verás el problemón. Dicen, no, es el modelo alemán. No, el modelo alemán empiezan en la empresa y se la buscan ellos. No es el mismo modelo que un tío se venga con sus amiguitos y en febrero lo mando yo a una empresa sin posibilidad de filtraje. Así es que yo os recomiendo que les pidáis a las comunidades autónomas
que si no lo han tenido en cuenta, que lo tengan. Porque el futuro de la FP, en mi opinión, puede depender de esto. Porque te vas a quedar sin empresas, ¿eh? Como se empiecen a cabrear las empresas, te puedes quedar sin. Vale. Esto de que se puedan impartir grados C sin tener la ESO o equivalente, y tengo que terminar ya, que me paso 4 minutos, a mí me parece que no tiene por qué ser malo, pero se puede utilizar mal. Y cuando no se puede utilizar mal, pues alguien lo utilizará mal. Que se puedan cursar títulos sin tener ninguna titulación no me parece del todo adecuado. Hasta ahora se podían cursar vía los módulos B, pero no te daban la titulación. Entiendo, lo he buscado y no lo he encontrado. Pero entiendo, tal y como está escrita esta ley, que ahora sí que te podrás sacar un título de grado superior sin requisitos académicos. No lo he encontrado, quiero decir, no lo he visto especificado. Pero no he encontrado que tampoco diga lo contrario, ¿vale? Entonces no entiendo que les hagan poder cursarlos y luego no les den el título. Entonces doy por hecho que sí que podrían. Y eso me parecería peligroso. Si no se pueden mandar todos los módulos a empresa, las dificultades organizativas se incrementan. Yo os lo digo porque yo lo he sufrido, a ver qué hacíamos con el inglés y de repente al profesor de inglés había semanas que lo hacíamos trabajar más, otras que lo hacíamos trabajar menos. Eso es un marrón, ¿vale? Y luego hay otra cosa que no he hablado y esto es lo último que digo ya. Se están fomentando muchísimo las acreditaciones masivas. Es decir, que una empresa diga, oye, mis trabajadores saben de mantenimiento industrial grado medio, todos los que viven aquí 2 años saben todo. Pues se abre la puerta que digan, venga, todos los que hayan trabajado en esa empresa 2 años o más, ¡buah!, automáticamente todos acreditados. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende. Si se hace bien, será genial. Y si se hace mal, pues ya sabemos qué pasa cuando le damos la ESO a todos, ¿no? Que al final tener la ESO no significa nada. Pues aquí pasaría lo mismo. Si se hace bien, será genial. Y si se hace mal, será un horror, ¿vale? No puedo decir más cosas porque ya, de hecho, no tengo más transparencias. Me he pasado 5 minutos o 6. Entiendo que es un montón de información, pero ya os digo, explicar toda esta ley sería un curso de 30 horas o 40, ¿vale? Es muy duro. He intentado hacer un resumen. Lo que quiero que os quedéis con la idea es, esto empieza el año que viene, sí o sí, porque si no, no cobramos. En primero se van a ir ya los alumnos a hacer prácticas en empresa, a ratos a entrar al instituto y a ratos a empresa. Organizar eso va a ser una complicación muy grande para el equipo directivo. Es un buen momento para no entrar en un equipo directivo o para entrar si quieres asegurarte que la cosa pueda tirar para adelante. Y si se hace bien, puede funcionar bien siempre y cuando no tengamos ese problemón de que alumnado que se apunta porque su colega está y mi papá si no me hace ir a trabajar, lo tengamos que mandar a empresa sin filtro desde primero. Que eso puede ser el fin, en mi opinión, podría ser el fin de la FP, ¿vale? Quitando estas red flags, que creo que son así como muy rimbombantes, pero es porque lo que quiero es que eso llegue a quien tenga que llegar para que no pase, a mí me parece que esto puede funcionar muy bien, ¿vale? Sí, complicado, pero puede funcionar muy bien. Ya he terminado. En principio no tenemos tiempo de preguntas. Si queréis, respondemos un par de preguntas. Fernando, muchas gracias. Creo que es difícil resumir. Además, entrar en detalle y además dar propuestas en una hora, tú lo has hecho. He comentado por el chat del vídeo que lo vamos a publicar este vídeo y seguramente algunas piezas, porque yo creo que es una pieza imprescindible ahora mismo para oír y que yo, la verdad es que estoy en bastante presentación de este tipo y captar la atención de todo el público aquí y en el vídeo lo has conseguido. Muchas gracias. El chat te está felicitando. Y me gustaría dejarte 2 preguntas y después paso a Irma la palabra, es decir, a los otros miembros. Pregunta José Antonio, si todos los alumnos que van a las empresas... Creo que ha acabado, me entró el calor. Al principio es normal, ¿eh? Pero a ver, yo lo he probado y funciona muy bien. Pero el caos organizativo el primer año es terrible. Yo estuve un... Esto viene de Europa. Todo viene de Europa. Si puedes, las preguntas... Del vale. Público, las bolas, perdón. Aquí tienes... Sí. Madre mía. A ver, si tenéis alguna pregunta... Si todos los alumnos van a las empresas y los módulos... Default, inglés, no están actualizados, ¿cómo se hace? No entiendo, no están actualizados. Si todos los... ¿Eso qué quiere decir? No están actualizados. Ah, no, a ver, es que el año que viene, como entra en primero, ¿vale? Default ya no existe. Es itinerario formativo para empleabilidad 1. Eso entra ya. De hecho, el currículo de esos módulos ya está. En este Real Decreto, al final, en los anexos, está ya
el currículo. Entonces, sí están actualizados ya. Entonces, eso no sería un problema porque están actualizados. Quienes no vamos a estar actualizados somos los profesores, pero los currículums sí. A ver, si todos los ciclos de un IES están en dual... Me vas a perdonar, Cristian, te estoy robando tu tiempo. Si todos los ciclos de un IES están en dual y no están dualizados, si todos los ciclos de un IES están en dual y no están dualizados los módulos de FOL inglés, ¿cómo organizar los horarios de estos docentes? ¿Qué ocurre con aquellos ciclos que están en dual y no es posible encontrar empresas para todo el alumnado? Vale, son dos preguntas. La primera os la he respondido al final, ¿vale? Haciendo lo que dice Chus, no voy a decirlo. Tienes en los apuntes, ¿vale? Vale, pues lo que te estoy comentando, pues puedes decir que incrementar las horas hasta que se van, por ejemplo, en detrimento de las horas que harán cuando se vayan, de los módulos que se vayan, es una manera de hacerlo. Yo no lo hice así en aquel momento, no se me ocurrió. Lo que hice fue que había algunas semanas que incrementaba las horas de inglés, habiéndole pagado tres cafés al profesor de inglés y pidiendo su permiso y tal. Yo creo que la mejor manera es esa. Subes las horas de inglés a la semana en detrimento de los módulos que sí quiere la empresa y se harán esas horas en empresa. Para mí es la forma más fácil. Me habían hecho otra pregunta arriba, perdona. Había dos preguntas. Vale. ¿Qué ocurre con aquellos ciclos que están en dual y no es posible encontrar empresas para todo el alumnado? Pues en el mismo mail en el que habléis con vuestras consellerías se lo preguntáis. Yo soy un profesor, sin más. ¿Vale? No lo sé, no, en serio, no. Es que no tengo ni idea. Yo qué sé. ¿Qué profesorado va a impartir digitalización y sostenibilidad? Eso está también en la ley, pero se resume enseguida. Aquel que haga falta para que no haya que tirar a nadie de ese centro. No, en serio, son todos. Lo puede dar cualquiera, el default, el PS, el PT antiguo, el ahora se llaman singular, cualquiera. O sea, básicamente ahí creo que se lo han currado muy bien. Les ha faltado poner cualquiera que haga falta para que el profesorado fijo no se tenga que mover. Entonces, ese sería un poco el resumen, ¿vale? Vale. ¿Cómo recuperamos el resultado de aprendizaje no abordado cuando tienes alumnado que acude a una empresa de fotografía en primero y otro a una productora audiovisual? Son contenidos del mismo título y del mismo ciclo. Bueno, pues eso exactamente igual que se aborda ahora. Se firma que sí y chimpún. Es como se está abordando ahora. Pero no es malo. Vamos a ver. Es que en todas las empresas no pueden hacer de todo. Las FCT ya lo estamos haciendo así. Las FCT tienen unos resultados de aprendizaje que cumplir. Y en ninguna empresa se cumplen todos, pero se pone que sí, así que se aborda igual. Y no es una cosa mala, es que no hay más historia, ¿vale? ¿Son remuneradas? Creo recordar que eso está en... ahí me has pillado. Está en la ley y me has pillado. Creo recordar, es que no sé si estoy mezclando la legislación autonómica o la legislación estatal. No, el contrato son las de dual intensivo, ¿vale? Eso sí que están remunerados. Si estás en intensivo, sí, porque estás en contrato de formación, ¿vale? En general. Creo, a ver, estoy pensando, ¿vale? Con 90% de probabilidad te diría que no, pero sí que cotiza la seguridad social. La historia está de que cotiza y tal. Creo que será así. No te lo puedo asegurar. Porque es que como cada comunidad autónoma tiene su propia ley, en la comunidad autónoma, en Valencia, sí. Entonces, sí teníamos una historia rara y entonces no te lo sé decir con seguridad. Creo que no, pero cotiza la seguridad social. Ahí me has pillado. Sí. ¿Cómo crees que se van a dividir las REAs de los módulos? Claro, ¿cuáles se van a hacer en la empresa, cuáles se van a hacer en el centro? ¿Quién crees tú que va a dividir? ¿Este REA va aquí y lo evalúa empresa o lo evaluamos los profes? A ver, yo qué sé, en cada centro supongo que lo harán de una manera. A ver, yo creo que va a depender. Pues mira, yo creo que de la misma manera que cómo los vas a impartir. Hay centros en los que dirán que pueden impartir mis empresas, eso es lo prioritario, eso es lo que vamos a llevar a empresas. Habrá centros en los que habrá gente que dirá, no, esto lo voy a dar yo y esto que vaya a la empresa. Dependerá de cada caso. Ah, eso lo dice la ley, sí. Cada centro decide, estos se reaban para allá y estos se quedan. Eso lo decide cada centro según la ley, sí. No, eso no lo propongo yo, eso lo propone la ley. Eso lo propone la ley. O sea, hay que decir, esto va y esto se queda. No, tú lo dices en la programación. Tú cuando haces la programación...
Como yo lo he entendido, que es mi interpretación, ¿vale? Como yo lo he entendido, los centros decidirán. Y tendría su lógica porque cada entorno de cada empresa puede ser muy distinto. Entonces, que fuera una consellería, pues tú imagínate, por ejemplo, Comunidad Valenciana. Estamos hablando desde Tarragona hasta Murcia. Todo es entramado. Los ciclos de la misma familia. Que consellería diga, esto es unitario para todos, yo lo vería complejo. Veo más fácil, más desastre, pero más fácil, y más pie a que haya trapicheos. Pero si se quiere hacer bien, veo mejor que sean los centros. Y es como yo interpreto que lo dice la ley. Se están actualizando todos. Sí. No, nuevos módulos no. Se están modernizando los módulos. Sobre todo a nivel, pues, por ejemplo, de IA, de nuevas tecnologías, cosas que van surgiendo en los sectores, se están actualizando todos. Pero no se va a sacar un nuevo título, entiendo yo. No se van a sacar los nuevos títulos incluyendo los nuevos módulos. Bueno, a lo mejor se monta algún real decreto de estos que lo junta todo, no lo sé, de estos refundidos. Pero no, creo que no. No, entiendo que no, que es lo de siempre y añádele esto. Es como yo lo entiendo, ¿eh? Yo no soy un experto en leyes, ya os digo, yo soy un profe de FP. Vamos a acabar, porque si no, no vamos a hablar mucho. Sí que me gustaría agradecer los comentarios que hay en el foro. Virtu, por ejemplo, dice, eso es Fernando, en general no cobran sueldo, pero cotizan en la Seguridad Social. En Aragón cobrarán, es decir, que esto depende. Y sí que me gustaría acabar con un comentario que deja María del Mar. Dice, Fernando, organiza un curso de esas 30 horas que comentas y nos apuntamos. Eres muy didáctico y contigo nos estamos enterando de la nueva ley de FP. Los jefes de estudios nos han asustado hoy. Enhorabuena, eres genial y único. Muchas gracias.